bonito amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de construcción en Los Sims 4. Chicos y chicas, el día de hoy estoy muy emocionado de traerles un contenido completamente nuevo en el canal. Y es que el día de hoy esta construcción es una construcción especial, ya que forma parte del acceso anticipado que EA me permitió para todos ustedes los Frito Amigos con el pack de Los Sims 4 Aventura en la Selva. Y se trata el video del día de hoy de una construcción de hospedaje en la selva. Chicos y chicas, sí, ya vimos en los videos del modo comprar y el modo construir, y en el video review del modo crear un sim, los fantásticos objetos, ropa, accesorios, peinados, tatuajes, muebles, texturas que trae este fantástico pack. En mi opinión, me he quedado completamente enamorado, no simplemente por el tema latino, sino por todos los objetos que trae y las posibilidades de construcción y decoración, por supuesto. Así que no tenía que perder nada de tiempo y hacer esta construcción. De hecho, además hice una encuesta en el canal donde qué construcción querían ver primero. Y pues sí, ganó la construcción del alojamiento de una casa estilo latino, por así decirlo. Y es que, chicos, es toda una emoción. Yo estoy súper feliz de poder mostrarles este contenido con acceso anticipado por parte de EA para todos ustedes los Frito Amigos, porque en serio que este pack, en mi opinión, vale la pena. Y es de los pocos contenidos, en mi opinión, de los Sims 4 que de verdad aportan bastante al juego. Después de Perros y Gatos, después de A Trabajar y de Acampada, que también es un pack de contenido. Pues bueno, antes de seguir con la explicación de la construcción, de qué fue lo que realmente hice en este video, pues quiero agradecer a Electronic Arts por regalarme el código de descarga del juego, como ya dije, de acceso anticipado. Y también, chicos, a todos ustedes por su apoyo en cada uno de los videos. Precisamente esta construcción es otro regalo más que hago para ustedes y que me emociona compartir con todos ustedes. Porque además es del nuevo contenido que ya va a salir el 27 de febrero oficialmente, chicos. El enlace de la tienda, por si quieren comprar este pack, va a estar disponible aquí abajo en la descripción del video, así como los videos review del modo comprar y construir y los videos review del modo crear un sim, así como también al final del video los van a encontrar para que puedan disfrutar este speed build, esta construcción con calma, y al final puedan ir a ver los otros videos en mi canal. Aquí abajo en la descripción del video también van a encontrar el enlace de descarga de esta casa, de este alojamiento, directamente desde la galería web, para que agreguen la construcción a sus descargas y la próxima vez que inicien sesión dentro del juego con su cuenta de Origin, tengan disponible esta construcción en sus juegos para instalarla directamente en el mundo de Selva Dorada. También, chicos, si así lo quieren, pueden encontrar esta construcción directamente dentro de la galería en el juego, buscando simplemente con la etiqueta Fritosaurio o bien con mi Origin ID, que es Fritosaurio, y les van a aparecer también mis otras construcciones, como siempre y en cada video se los repito. Y pues, ¿qué esperan? Tan pronto tengan el pack de Selva Dorada, instalen este alojamiento y cuando se vayan de vacaciones con sus Sims, elijan esta preciosa casa, porque realmente me esforcé mucho para que de verdad sus Sims la puedan aprovechar. Al final del video, como siempre, y estoy muy emocionado, hay cinemáticas con Sims. Hay un tipo machinima, por así decirlo. Ya he subido otras machinimas, ya hago construcciones al final con estas tomas cinemáticas que a ustedes tanto les encantan y que a mí pues me divierte tanto hacer, porque le dan vida a la construcción. Y ya se ve cómo unos Sims pueden estar utilizando una construcción que hago dentro del juego, pues para darles una idea o una sugerencia de uso. Entonces, al final del video van a encontrar las tomas cinemáticas finales dentro y fuera de la casa con Sims. Así es, la casa llena de vida. Y pues sí, chicos,
hablando ya de lo que es esta construcción, del tema de decoración, de los colores, de todo el estilo de la casa, de todo el estilo del pack básicamente, y los objetos de los cuales estoy completamente enamorado, uno que otro por ahí, ¿verdad? Pero bueno, en general me encantan los objetos. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un pack que se enfoca mucho en Latinoamérica, o al menos en el estilo latino. Sobre todo más en regiones de Sudamérica, y a mí me emociona mucho pues porque yo soy de Latinoamérica, soy de México. México es el país de Norteamérica que empieza, digamos, desde arriba hacia abajo, a Latinoamérica, acabando pues comprendiendo todos los países de Centroamérica y Sudamérica y el Caribe. Y entonces, que incluyan este ambiente en el juego a mí me pone muy feliz, porque de por sí ustedes ya saben que el juego de los Sims 4 es un contenido que engloba a todas las culturas del mundo de la vida real. Ya lo hemos visto en otros contenidos, chicos, por ejemplo en Urbanitas, que fue uno de los más significativos en cuanto a este tema. Y ahora con este contenido, pues sí, es como alegría de mi parte, y espero que muchos de ustedes puedan compartir también ese sentimiento. No espero no ser el único extraño en el planeta que siente esto con un pack que de verdad me encanta, en serio. La casa, como pueden ver aquí, chicos, sigue el estilo de otras construcciones que ya están en Selva Dorada, pero no hablo del estilo de decoración, sino de la forma de la construcción. Hablo del esqueleto de la casa, que ya lo vieron hace un momento, cómo estaba colocando los cubos. Les voy a ser honesto, al principio cuando comencé a construir no le vi forma a la casa, no sabía qué iba a poner. Yo simplemente empecé a hacer cubos en la construcción, y a jalar y a colocar uno encima de otro a un costado, y dije, como salga la construcción. Pero ¿qué creen? Que al final salió una muy bonita casa de Selva Dorada, el mundo del pack de los Sims 4 Aventura en la Selva. Y me gustaron mucho los colores, porque me recordó de pronto en ciertas habitaciones o en ciertas zonas a casas rurales que se pueden ver en muchas partes de Latinoamérica. Y no nos vamos tan lejos, por ejemplo aquí en México tenemos algunos pueblitos mágicos o lugares apartados que precisamente tienen estos colores y estos estilos de muebles rústicos, los marcos de la puerta, por ejemplo, también pintados con estos colores muy encendidos, muy vivos, colores muy vibrantes. Y eso fue lo que también quería plasmar en esta construcción. Y pues qué mejor que hacerlo con un pack de este estilo. Hace tiempo ya en el canal me habían pedido que hiciera una construcción de casa mexicana, una construcción de un rancho, una construcción rural, pero siendo honestos, no encontraba objetos o estilos dentro del propio juego que me convencieran para hacer una casa así, ya que pues suelo ser un poco paranoico en ese aspecto de que necesito que se vea como yo quiero, ¿no? Entonces, llega este pack, llega la oportunidad de hacer una casa con este estilo latino rural, apartado, como en una selva, tal cual viene en el juego. Y dije, si no voy a esperar más, tengo que hacer esta construcción. Los Frito Amigos les encanta ver este tipo de construcciones también, sobre todo algunas casas que pueden representar un reto para mí, que a ustedes ya les digo, les encanta verme sufrir con ciertas construcciones. Así que esta, digamos, fue reto por la parte en la que tuve que hacer malabares en ciertos espacios pequeños porque me quedaron muy reducidos. Porque, como les digo, al principio lo único que hice fue poner cuadros, no sabía qué iba a poner en cada uno, pero quedó, o sea, al final el resultado es el que están viendo ustedes en el video, al que vieron al principio y el que van a ver completito al final de este video con las cinemáticas con Sims. La casa, que es en realidad un alojamiento que pueden instalar en Selva Dorada cuando ustedes se descarguen esta casa, la encuentran en su biblioteca y se desplazan desde el gestor de mundos, no desde el modo desplazamiento, sino desde el gestor de mundos se van a Selva Dorada, y desde ahí de la biblioteca ustedes pueden
instalar esta casa en un solar. Me parece que es 30 por 20. 30 por 20 o 40 por 30. Bueno, no recuerdo, pero está justo arriba de donde llegas por primera vez a Selva Dorada, el mercadillo ese que tiene una fuente con una estatua de una mujer. Bueno, pues ahí cerca de ahí van a encontrar el espacio idóneo para esta construcción, que es donde les recomiendo que la instalen, porque ahí es donde cabe, precisamente porque cabe. Hay solares de otro tamaño, lo pueden poner en otro lado donde ustedes quieran también, o sea, o lo pueden utilizar de incluso como un solar de casa normal en cualquier otro mundo, pero si lo ponen especialmente en Selva Dorada es para alojamiento. Que de hecho es como está amueblada esta casa, ¿no? Precisamente para alojamiento. Pero ya les digo, si ustedes quieren esta construcción como una casa normal, pues también la pueden utilizar. Nada más asegúrense de ponerla como residencial desde el gestor de mundos y ya sus sims van a poder vivir en esta casa sin ningún problema. Que además está amueblada para hasta 2, 4, 5, 6, 7 sims. Vamos a decir, está amueblada hasta para 7 sims. O pongan ustedes 8 sims ya. Así es, porque muchos de ustedes también me piden casas con espacio para muchos sims. Entonces lo que hice fue aquí utilizar tres habitaciones, tres recámaras debidamente amuebladas, decoradas y con suficiente espacio cada una para diferentes sims que se vayan a quedar o que se vayan a alojar en esta construcción tan hermosa. También hay lugar para infantes, hay lugar para niños, hay lugar para adultos, así que pensé casi en todo en esta casa. No se pueden quejar sus sims. Como les digo, de hecho, grabando las cinemáticas, los sims cooperaron bastante a la hora de grabarlas porque estaban felices casi todo el tiempo. Y además de que no le agregué rasgos del solar porque el pack de los Sims 4 Aventura en la Selva trae rasgos de solar especiales para hacer todavía un lugar más jugable y con más estados de ánimo para los Sims, pues no los necesitaron y los Sims aquí eran súper felices. En la parte de abajo de la construcción, como pudieron ver hace un momento, está la cocina, el único baño de la casa y la sala, que es el primer lugar que van a ver sus sims cuando entren a la construcción. En el patio, pues tenemos un comedor al exterior con una parrilla de barril que en un bote, en un tambo, lo que ustedes quieran, que se ve muy bien y además es como tipo reciclando, cuidando el planeta o algo así, ¿no? Entonces está padre, me gustó ese pequeño detalle. Lo que me encanta de esta construcción son las ventanas, que se los dije en el modo construir, las ventanas que abren y cierran con unas puertitas, son geniales. Luego las vistas con balcón, los colores vibrantes ya combinados hacen que las habitaciones, o sea, parezcan magia, es un mundo mágico, ni siquiera tienes que salir a la selva para poder disfrutar de esta construcción, así que eso está genial, chicos, y estoy muy emocionado de que todos ustedes también puedan disfrutarla. Pero bueno, déjenme en los comentarios sus opiniones acerca de esta construcción. De verdad lo apreciaría mucho. Sus comentarios, su poderoso like. Suscríbanse si no lo han hecho y activen las notificaciones. Y si por alguna razón YouTube no les avisa con la campanita, pues por ahí pueden seguirme también en Twitter, donde se van a enterar absolutamente de todo del canal. También por ahí tengo mi canal de Twitch, donde ocasionalmente hacemos directos de cualquier cosa que se nos ocurra, para jugar un rato, para distraernos. Así que gracias a todos por su apoyo, por seguirme. Y recuerden que esta construcción está aquí abajo en la descripción del video o dentro de la galería en el juego una vez que tengan el pack de aventura en la selva. Yo los dejo con las tomas finales y nos vemos en un próximo video de los Sims 4 en mi canal. ¡Adiós!